ahí fue un lugar exacto en donde pusieron las cuatro cruces. De hecho, te estoy mostrando una fotografía de, sí, de cuando en su momento tomamos las imágenes. En la entrada de un ranchito que está por allá, de hecho no se alcanza a ver por la maleza ahorita, sí, pero ahí estaban las cruces, y aquí en este tramo es donde la gente de pronto decía que los cirqueros les pedían la parada. Justo aquí donde estamos, aquí apareció volcado el vehículo donde murieron estas cuatro personas. Y aquí en esta parte precisamente habían puesto las cruces de madera. Con el paso de los años pues ya los quitaron, ¿no? Pero pues sí, incluso gente que normalmente no se enteró de ese accidente con el paso de los años reportaba ver a cuatro personas paradas justo en este lugar. Qué barbaridad. Es que estamos literal, si puedes apagar la luz, nada más para que vean un segundo, cómo estamos a oscuras. Ve, no se ve nada, ahí está. Imagínate pasar en la noche aquí, Jorge. O sea, obviamente vas a ver a algo, o sea, vas a ver a alguien. Por ejemplo, un taxista de Tixkokop que me asegura, me jura que él estaba manejando por acá, se le había olvidado del accidente, vio una persona que le pidió el aventón, paró su vehículo, se subió la persona, él trató de hacerle un poco de plática, no habló para nada, y de pronto cuando volteé a ver, ya no había nadie en el vehículo. Él dice, yo estaba yendo pues en carretera 50, 60 por hora, es imposible que haya abierto la puerta, que se haya aventado. Y justo cuando se da cuenta, ocurrió exactamente en ese mismo tramo. Al mismo tiempo, ha habido otras personas, incluso policías del ayuntamiento de Tixpehual o del ayuntamiento de Tixkokop, que constantemente pasan por acá, sí, que han reportado la presencia paranormal de estos cuatro cirqueros que pues, obviamente tuvieron una muerte por demás terrible. 16 casos de gente, de personas diferentes, que de pronto los han visto por acá, incluyendo la persona que asegura que le dio el aventón. Gente que ha pasado que ve a personas pidiendo la parada, pero cuando ven el retrovisor pues ya no hay absolutamente nadie, ¿no? Y esto ha pasado a cualquier hora. Mucha gente piensa que los fantasmas solo aparecen de noche, pero no, en la noche es cuando estamos más pendientes, por así decirlo, y por eso como que observamos más cosas. Pero estas apariciones pueden darse a cualquier hora del día. Y sobre todo también nos hemos dado cuenta que en los aniversarios luctuosos, en la fecha año tras año, es cuando más, la semana previa y la semana posterior, es cuando se dan más los reportes, ¿no? Como si estos espíritus recordaran la fecha de su tragedia y se estuvieran apareciendo. Y me estabas comentando que tú, precisamente, cada año, ¿no? O sea, que es el aniversario luctuoso, sube cierta información. Exactamente, ¿no? Sí, incluso algunos otros medios de comunicación que enterados de lo fuerte de la tragedia, algunos medios también suben información cada año, ¿no? Sobre todo fotos de las cruces, ¿no? Porque es impactante. Normalmente si ver un nicho en la carretera es impactante, imagínate ver uno con cuatro cruces, ¿no? Entonces, gente que normalmente está acostumbrada a manejar en carretera es cuando más caso les hago. ¿Por qué? Porque alguien que a lo mejor no está acostumbrado a manejar en carretera, puede ser que por su gestión o por cansancio pueda haber algo, pero esta gente que está acostumbrada, evidentemente, pues no se va a sugestionar a la primera, ¿no? Por eso son muy interesantes los casos, ¿no? Y un dato, por cierto, que a mí me sorprende mucho. Hace unos 8 años más o menos, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, es un dato oficial, mencionaba que al menos en un censo informal que realizaron, en todas las carreteras del estado de Yucatán, habían al menos 3,000 nichos en memoria de igual número de personas que han fallecido. Y eso que hay que tomar en cuenta algo, en muchas ocasiones, como acá por ejemplo, aquí ya desaparecieron los cuatro nichos y alguien que no sepa y que quiera hacer un conteo no los va a tomar en cuenta. Exacto. Habían 3,000 nichos en todas las carreteras, incluyendo el periférico de Mérida, pero ¿cuántos más citas no habrán que se habrán destruido? A veces cuando amplían las carreteras, ya es que los ponen en las esquinas, amplían la carretera y se va todo, destruyen todo, o lugares en donde no se ha puesto, ¿no? Entonces, imagínate cuántos miles y miles de personas han fallecido en carreteras, principalmente en accidentes, y todas esas almas en pena, pues de pronto algunas, digo, no es que sean todas, pues son las que de pronto desaparecen y son los reportes que nos da la gente. Recuerdo un caso de unos policías de la Secretaría de Seguridad Pública que en pleno anillo periférico en Mérida, sí, en el tramo oriente, allí encontraron un caso muy sorprendente. Si te parece, te lo platico rápidamente. Claro. Era en diciembre de hace más o menos 8 años. Dos policías en su moto estaban ahí pues esperando algún reporte o algo. De pronto pasó un motociclista, se detuvo y les dijo, oiga amigos, en aquí a unos metros, a unos 500 metros atrás, hay un accidente, hay un motociclista tirado. Incluso tenía una cafetera, había mucho frío, y dice uno de los policías que les ofreció un poco de café. Uno de sus compañeros aceptó el café, un vasito desechable que tenía, tomaron el café y agarraron ya su vehículo. Les llegó el reporte por radio de que fueran a cubrir esa situación. Le dieron la vuelta al periférico, llegan a donde estaba el accidente, ya había llegado otra patrulla,
Y para gran sorpresa de los dos policías, y esto sí también me lo juran, ellos dicen que no tienen por qué mentir, claro. Ven la motocicleta y ven a la persona que está tirada, ya fallecida. Era la misma que minutos antes les había ofrecido café. Incluso estaba la cafetera ahí tirada. Antes, imagínate qué increíble. ¿Qué es lo que nos dice esta situación? Sí. Falleció la persona y su espíritu, alma en pena, avanzó y le avisó a los policías que fueran por el cuerpo. Imagínate, o sea, algo. Se materializó literal para darles el aviso. Y esto es algo de lo más sorprendente. Hay diversos grados de manifestación o plasmación de un espíritu. Desde la clásica silueta grisácea, borrosa que tú ves y inmediatamente dices, es un fantasma porque solamente es una silueta. O de repente hay espíritus que son invisibles completamente y solamente pueden mover cosas. Si ves que de pronto se mueve una taza, se mueve una cortina. Los famosos poltergeist. Exactamente, entonces dices, es un fantasma. Pero hay en algunos casos, como el ejemplo de este policía o de la pasajera fantasma, que se plasman tal como eran en vida. Entonces tú los ves y juras que es algo real. Incluso hay casos, no sé si te ha tocado escucharlos, en donde a lo mejor, un ejemplo, ¿no? Tú de repente estás mañana en una plaza comercial, pasas de largo y saludas a un amigo que hace años no ves. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Adiós, nos vemos. Al día siguiente te enteras que ese amigo que saludaste falleció hace 15 días. Y tú dices, no es posible, si yo ayer lo vi, ayer lo saludé. Dicen que así, de esa forma, vienen a despedirse nuestros amigos o los espíritus de gente que conocimos en vida, ¿no? Entonces, estos casos como este que te digo, nos ha pasado en muchas ocasiones. He escuchado reportes en muchas veces que vienen a despedirse y tú los ves y juras que están vivos, que porque están vivos. Los ves como estaban en vida. Sí, 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 antes eso, bueno, yo no he hecho, o sea, no he tenido ese tipo de manifestaciones, pero en sueños sí, de plano en sueños, porque también hay gente que dice, ay, se vino a despedir de mí en sueños, y también es muy cierto, sobre todo si tienes una conexión que en algún momento en este plano terrenal, pues te llevaste bien con la persona, es tu familiar, sí, claro que existe eso, ¿no? Ya las personas que lo ven ya de manera física, pues mis respetos, porque digo, muchos dicen que les da temperatura de la impresión, otras personas se les baja la presión, en fin, no se ve. Y te voy a lanzar un reto. Ah, ¿cuál? Cuando se acerque Día de Muertos, ¿qué te parece si hacemos otra exploración en algún lugar? Pero estoy más puesta para la orquesta, de sí, verdad que si sí. Si sobrevives hoy en la noche, voy a llegar a hacer mi limpieza. Te reto para que en Día de Muertos hagamos otra exploración. Claro que sí, estoy súper puesta, claro que con todo el nervio del mundo, pero pues con un profesional en la materia, ya lo saben. Si quieren saber más casos que han pasado aquí en Yucatán, más casos que han pasado a nivel nacional, ¿a dónde ha ido este hombre? Todo el mundo, las personas que lo conocen, las celebridades que han ido a su museo y todo, visitan su página, y ya los dijo, de todas maneras se las vamos a dejar ahí para que vean con qué personalidad estamos. Y es 100% de nuestro Yucatán, es muy orgulloso y la verdad, pues una influencia de 200,000, la verdad no es fácil decirlo, así es que síganlo, vean su trabajo y nosotros estamos puestísimos para la siguiente exploración, desde luego el Día de Muertos, yo estoy más puesta que un calcetín. Y pues nosotros ya nos retiramos y les vamos a estar dejando aquí videos, clips de gran parte de lo que Jorge obviamente ha hecho, de lo que estamos platicando acá, de la tragedia que sucedió acá, pues para que estén un poco más informados de lo que pues venimos hoy a visitar, ¿no? Desgraciadamente esta tragedia que se dio acá, pero bueno, hay muchas cosas, hay muchos temas, Jorge, yo creo que no terminaríamos, ¿verdad? Pero pues por hoy ya es todo, esperamos que vean el video, que lo compartan, que vayan a las páginas de Jorge y que todos los viernes recuerden que a las 7 de la noche hay el programa, se sube lo que es el video de visitando a este amigo. Y Jorge, algo que quieras decir a tu público, aparte que ya te felicitamos por tus 200,000 seguidores. Pues agradecerle a toda la gente que está siempre pendiente de estos temas, ¿no? Muchísimas gracias por estar pendiente del programa, que estén pendientes de lo que haremos próximamente. Y no nos despedimos, todavía esto continúa, espero que les guste este video, ya saben, darle like y nos vemos en el próximo video de Visitando Amigos.